Sí, mira, eh, yo creo que eh, se, se ha partido desde, a mi humilde entender, de, de un enfoque equivocado. Hoy el intendente San Pedro encabezando una campaña para, para candidaturas a, a la legislatura, eh, realmente a nosotros nos sorprende, nos llama la atención. Eh, y, y, y que por ahí se critique indirectamente, por ahí sin nombrarlo, a nuestro candidato que justamente es un, un, el baluarte que, que nosotros podemos eh, poner como estandarte es justamente la gestión que ha tenido Vicente Gatica durante todo ese lapso que el intendente hace referencia y, y bueno en Bragado creo que nadie puede desconocer la, el trabajo que ha hecho Vicente Gatica en deportes y todas las áreas relacionadas con esa donde se ha implementado multiplicidades de actividades que hoy realmente se han perdido lamentablemente se han perdido y bueno eso es uno de los enfoques que nosotros le queremos dar a partir de, de, de que nosotros tengamos alguna inserción en el Consejo primero y en el futuro si podemos llegar a, al ejecutivo no Precisamente por eso también yo es que le pido a cada uno de los entrevistados, los candidatos, a que le expliquen a la gente que este domingo se eligen legisladores, ¿no? Y cuál es la tarea que puede realizar o llevar a cabo un legislador. Sí, exactamente. Eso eh, es fundamental porque parece que se pusiera en juego los cargos ejecutivos y realmente no es así. En ninguno de los niveles podemos ver al gobernador, bueno, a la presidenta en su momento, ahora el intendente, eh, diciéndole incluso en los spots publicitarios nombrando al intendente casi como candidato a intendente y que, bueno, como vos decís, no lo es porque son elecciones legislativas. Porque, bueno, uno también se haría la pregunta, ¿qué pasa si no les va bien, digamos, si al Ejecutivo que pone todo en juego no les va bien? Todos queremos que, que tengan dos años eh, ordenados, que, que se cumplan los mandatos hasta el 2015, pero si hoy ponen en, ju en juego su gestión digamos, si no salen beneficiados en las elecciones, ¿qué va a pasar? Entonces, bueno, creo que hay que ponerle eh, las cosas en su lugar, eh, decirle a la gente realmente cuáles son los cargos, qué es lo que puede hacer un legislador a nivel local, provincial y nacional, y una vez que, que se establezcan esas cuestiones, eh, decir, bueno, eh, qué propuestas se pueden hacer en todos los niveles. Nosotros hemos visto realmente muy satisfactoriamente que se han implementado algunas de las cuestiones que planteábamos allá por antes de las elecciones del 11 de agosto, con el tema de la seguridad, que por ahí un poco en broma se tomaban el tema de las cámaras, y bueno, ahora eh, todo el mundo habla de las cámaras, pero bueno, por suerte el tema surgió, se debatió, eh, al poquito tiempo de las elecciones de, de las primarias hubo eh, una sesión en el Consejo donde se debatió la cuestión, se advirtieron algunas irregularidades sobre el tema de las cámaras, ahora vimos cómo, bueno, se han incorporado al patrimonio municipal algunas cámaras de seguridad, digamos, a eso nosotros apuntamos. La, la campaña nuestra ha sido siempre con ese estilo, proponiendo, tranquila, como decís, sin, sin ningún tipo de, de agresión, de ninguna clase, siempre por la positiva, proponiendo, y bueno, si, si la cuestión, eh, una propuesta nuestra o, se trató ya, eh, para nosotros es una satisfacción, aunque no hayamos participado de, de esa discusión.